Hola, hola, ¿qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Esperando se encuentren muy bien, de lo mejor. Bienvenidos a este tu canal, Pequeño Coleccionista, donde ya sabes que tenemos las mejores cacerías, revisiones y sorteos de tu escala. Ya ando el Pequeño Coleccionista y el día de hoy nos encontramos, a ver, que vamos llegando aquí al Walmart de... Híjole, está, creo que ya estamos aquí en el Estado de México. Está aquí cerca un Unitec, incluso aquí hay un Office Depot. Está ahí, se puede ver, es Avenida Central. Incluso ahí se ve un Coppel, no sé la verdad en qué Walmart sea. Pero bueno, ya les di, estamos en el Estado de México. Como si fuéramos hacia las Américas. Y creo que es Avenida Central. No es el de las Américas, está antes, si vienes de la Ciudad de México, es antes. Y bueno, pues acompáñenme a ver qué nos encontramos. Te voy a dejar tu valísimo like, compartir y comentar y vamos a ver. Puede ver Hot Wheels o Matchbox o M2. No sé, acompáñenme. Hola, hola, ¿qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Espero que se encuentren muy bien, de lo mejor. Bienvenidos a este tu canal, Pequeño Coleccionista. Ya sabes que tenemos las mejores cacerías, revisiones y sorteos de otras escalas. Si es la primera vez que nos ves y no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita que está aquí abajo? En esta ocasión nos encontramos en el Walmart de... que está en... no, que está aquí en sobre Avenida Central, por donde hay un Unitec. Y bueno, pues les quiero mostrar estas piezas. Vean, acaban de colgar una cajita y les quiero mostrar. Hay Mercedes, está la Hummer, hay dos Hummers ahí, por ahí pueden ver una ahí arribita. Y les quiero mostrar más o menos, aquí anda el pequeño coleccionista conmigo. Les quiero mostrar más o menos los que nos encontramos. Vean, es este Volkswagen Golf de 1990. Esta de acá, que es una Chevy del 75. Un Fiat 500X, o sea, es la versión un poquito más grande. Dos Mercedes-Benz GL Coupé. Vean, es una excelente pieza. Ahí está, otros dos colgados. Salieron varias en esa cajita. Igual esta Custom Chevy Van de la Hummer, que podemos ver ahí que estaba colgadita. Está muy bonita, Dos Karmann Ghia, igual ahí hay otros dos, creo, colgados. Pero si no, ya ven que luego se las apartan o se las llevan. Incluso, pues, quería abrir la caja, pero ya estaba abierta. Y dos Volkswagen Beetle. Está genial, ¿a poco no? Y bueno, ya creo que ya sería todo. Nada más estas piezas. Y dos Karmann Ghia. Ahí están. Nada más. Recuerda dejar tu próximo like, compartir y comentar, ya que nos ayudas bastante. ¿Qué opinas? ¿Nos fue bien? Porque luego se los venden bien caros estos. 70, 80. O no sé cuánto. Igual los Karmann Ghia y el Mercedes-Benz, creo que es del lote. Todo esto fue del lote E. Y bueno, pues ya nos despedimos. Ahí hay más colgaditos. Incluso hay otro Karmann Ghia por aquí. Ah, que está hasta acá atrás. Que pues a ver quién se lo lleva. No, es que ya no cabe. Ahí está, ya lo colgamos ahí. Recuerda dejar tu valísimo like, compartir y comentar, ya que nos ayudas bastante. También recuerden que estos ya van para abajo. Los retro de M2. Y ya. Por aquí te apareció un link, si no estás suscrito, te suscribas y otros videos que a lo mejor no has visto. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Adiós.